Muchísimas gracias por estar en sintonía del Canal Parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad, pues una conversación muy importante que nos ayudará a entender precisamente los procesos de fortalecimiento de la identidad nacional a través de los festejos patrios bicentenarios. A pesar de ello, entendemos que hay una articulación interinstitucional desde el año 2007 que ha garantizado en principio la construcción de la identidad nacional y el fortalecimiento de la misma. Para hablar de este tema tan importante para nuestro pueblo, para el desarrollo humano, para la identidad de nuestra hija e hijo y futuras generaciones, así como a las presentes, se encuentra con nosotros ya el compañero Wilmor López, voz autorizada, creo, pero también historiador cultural nicaragüense. Un placer grato contar con su presencia, compañero Wilmor. Muchas gracias, Wilmor. Elmer Marcia, te felicito por el programa. Me gusta el dinamismo, esa cortesía que le das a tus invitados. Y sos un gran conversador. Muchas gracias, don Wilmor. De repente se le pasa la hora y no sabe a qué hora terminó. Te felicito. Muchísimas gracias. No es cualquiera que conversa y entrevista. Hay muchos que son entrevistadores, interrogadores. Inquisidores, vos sos, ¿no? Sí, vos sos conversador. Claro que sí. Y la identidad, pues, es importante. Un tema muy importante. La identidad hasta la encontramos hasta en el olor a la tierra mojada. El olor a la tierra mojada aquí en Nicaragua no es distintísima en otros países. Claro aquí que sí. Es más rica y es parte de la identidad, fíjate. Y aquí quisiera empezar con algunos aspectos, don Wilmor. En principio, muchísimas gracias, el honor que nos da siempre sus opiniones. El canal también está bien. Hay unos detallitos ahí, pero está muy bien. Tiene más audiencia. Ahí, sí. Haciendo un análisis del medio, pero conocer también algunos aspectos, le consulto a partir de unas realidades. Desde el año 2007 hemos visto un rescate sobre la identidad gastronómica nicaragüense y un trabajo profundo del INTUR realizado desde el territorio. Recetas que tradicionalmente han sido parte o que en un momento estuvieron en una comunidad determinada y le han caracterizado a esa comunidad, ahora son parte de ese folclor gastronómico nicaragüense. ¿Qué significa esto en términos de rescate, usted con su amplia trayectoria en este aspecto, y el término de identidad a partir de este aporte gastronómico que lo hemos visto desde el año 2007? Muchas gracias. No solo el INTUR. Okay. El INTUR ha hecho las promociones, la Sabores de mi Tierra y concursos muy importantes. El Ministerio de Educación ha publicado un libro que se llama El Tiangue del Maíz y es el rescate de todas esas recetas en comida, bebida, dulce y pan del maíz, nuestra raíz. A partir de allí, la tradición ha tomado fuerza. Eso es importante. El INTUR ha hecho ferias importantísimas y de rescate también. Ahora estamos, ahorita pues, y por lo menos yo estoy en el análisis de el ritual de la echada de tortilla. Okay. Es un ritual, sí. Casi sacerdotal, de sacerdotisa, ¿no? De la mujer que lo hace, desde la mañanita, desde cuando le echa unas pringuitas de agua, parece que le echara una bendición, la masa, una luna, la forma de moler. Eso lo vamos a hacer ahora. Estoy haciendo el guioncito con Bayardo Gámez allá en Estelí. ¿Sí, sí? Y lo vamos a grabar. Eso es un rescate único. Ahora, la identidad a través de la comida, pues viene de cuando vinieron aquí los españoles, cuando probaron la chicha y la sintieron agria. Y los viajeros, sacerdotes, cronistas que vinieron, hablan de la comida típica. Hablan de la comida autóctona, después del choque de la española con la comida española y la comida indígena, cuando los españoles se quedaron sin comer su comida que traían de España y comieron la comida nicaragüense. Ahí entró la identidad. Nosotros somos un producto del mestizaje. Aunque a veces decimos, Marcia, en una ye, español e indígena, y ahí nació el nicaragüense, el mestizaje. Es una verdad a medias. Ok. Porque también tenés que tomar en cuenta la vertiente de África. Claro, invisibilizando, ¿no? Sí. Claro, entonces la vertiente de África es importante. Entonces, usted se encuentra en la comida. Aquí hay comida de origen africano que a veces no sabemos. Por ejemplo, el ayaco. ¿El ayaco, sabes de dónde? No, no. De Santa Teresa. Ok. Ahí lo hacen. Y es de origen africano. Claro, es de origen africano. Lleva la raíz, la
hoja de quelite picada. Eso, detalle. Otro, ¿sabes qué es otro origen africano? El mondongo. El mondongo, la moronga. Y los nombres que te estoy dando son africanos. Okay. Y entonces tenemos que verlo. Pues tenemos un que verlo bien. Encuentro, sí. Un triple encuentro. La comida típica aquí en Nicaragua, por ejemplo, tenés, ahí nomás tenés el vigorón. Bueno, usted sabe de dónde vino el cerdo, ¿verdad? Bueno, es americano. No, hombre, de España. Ok. De España vino. Lo trajo Pedro Arias Dávila, era el gobernador de Nicaragua. Entonces ahí tenés cerdo, la yuca de aquí. Mira. Tenés ahí el tomate de aquí. América, pues, Mesoamérica, Mesoamérica, de México hasta Costa Rica, hasta el Golfo de Nicoya. A veces nos equivocamos y pensamos que Sudamérica es Mesoamérica, no. Y ahí está el maíz, en esa parte, el maíz. Entonces nosotros tenemos, fíjate que yo considero, ahora que vamos a entrar al Bicentenario, pues ya son, faltan días. Okay. De que se debe de declarar, eso pienso yo, unos cuantos símbolos nacionales más. Porque tenemos tres. Hay en otros países que tienen 5, 6, 7 símbolos. Aquí nos faltaría el símbolo, por ejemplo, de la comida típica, aunque no es tan fácil. Pero yo preferiría, si se llega a hacer esa iniciativa, el indio viejo. El indio viejo es muy nicaragüense. Además es, creo yo, y discúlpenme acá, el símbolo de la resistencia, sí, sí, ¿no? De la cultura, claro, indígena y original. La tortilla es nuestro plato preferido. Sirve de cuchara también. ¿Te has fijado? La doblá. Sirve de cuchara, se envuelve. Bajo los caldos. Sí. Tiene este otro símbolo nacional. Así como la flor de San Juan Jocha, el madroño. Puede ser nuestra bebida típica, la chicha. La chicha ha sobrevivido. Fíjate que ahora casi no sé, a mí me gusta mucho el tiste. Okay. Cuando vas para León, ahí te haces una paradita en Nagarote o en La Paz Centro y probas el tiste. El tiste lleva más cacao. Pero la chicha ha sobrevivido, es antigua. La chicha es antigua. El tiste también. Y en un momento el cacao fue una bebida de cacique. De nobleza indígena. De nobleza, porque el de nobleza indígena. Porque el cacao era moneda vegetal. Entonces comercializaba con la moneda y quien tenía un papelito de cacao, pues tenía reales. ¿Vos has oído eso? Que alguien que tiene un dinero y dice, ese tiene su palito de cacao. Claro. Es un dicho, el palito de cacao era porque tenía dinero. Y esto estaba, bueno, no todo el mundo tenía palito de cacao. Se le secó el palito de cacao, sí, cuando entra en desgracia. Entonces ahí tenés, claro, eso. Y otro puede ser nuestra marimba de arco indígena, hombre. La marimba de arco indígena, de repente Costa Rica la va a declarar patrimonio. De repente, porque ahí hay muchos marimberos nicaragüenses y la ejecutan, pues, pero no de arco, más bien de pata, pues. Hay marimba diatónica, usted sabe, y nuestra marimba indígena de arco es única. Pienso yo, pues, también nuestro traje, que también muchos trajes han habido. Pero ahí le consulto siempre, antes de entrar en estos otros aspectos identitarios, respecto a la gastronomía, ¿cuán importante es para las generaciones presentes y futuras este rescate que se ha empezado desde el año 2007? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjate que con la gastronomía se ha rescatado parte de la identidad de nosotros. Nuestra comida nicaragüense es única en el mundo y es rápida también. Nuestra comida tiene su base en el maíz. Y después del maíz se deriva todo. La encontrás en la bebida, en el atol, la encontrás en el perarraque, la encontrás en el pan, por supuesto, y la encontrás en la sopa, pues, la famosa sopa de queso que se hacen para Semana Santa. Rescatar la gastronomía, pues es rescatar la identidad, es nosotros mismos. Porque a veces nosotros nos hemos pasado la comida extranjera, esa comida chatarra rápida. Okay. Esa comida que de repente te la encontrás en lo súper. Y no es nada alimenticio. Es como la gaseosa, esas que son electrizantes, más bien esas que te compras muy azucaradas. Y hay gente que las toma para no dormir. Eso es malísimo. Aquí tenés bebida de toda clase. Yo hace poco fui a Monimbó
a saludar a un viejo torovenadero que tal vez sale el 30 de septiembre, porque hay un torovenado que sale el 30 de septiembre, y así se titula, el 30 de septiembre, el día de San Jerónimo. Lo fui a buscar y me invitó a la placita. Ahí están todas las bebidas, sobre todo una bebida antigua con dulce de rapadura, el jengibre, el fresco de jengibre. Hay gente que lo conocen ahorita en té, porque se han hecho bastante té con jengibre. A propósito de... Sí, pero... El y se hacen una suerte de chicha de jengibre también. Y bastante... también hay caramelo de jengibre. Sí. Entonces, Marcia, rescatar la identidad a través de la comida es un acto patriótico desde todo el punto de vista. Porque esto es el sabor que vos te llevas. Ese sabor no lo vas a encontrar en ninguna parte del mundo, aunque esté cerca, en Costa Rica. Y aquí le quisiera hacer otra consulta bien puntual sobre este tema, sin ánimo de que este nos eclipse toda la conversación. Pasamos de dos momentos. En principio, de encontrar qué era, identificar cuáles eran esos símbolos gastronómicos de cada lugar. Después el rescate y una suerte de promoción a partir de los festivales gastronómicos en los que convergen a nivel interinstitucional, no una, sino varias instituciones del Estado. Y también las iniciativas de pequeños y medianos empresarios y también familias integradas en este proceso, los festivales gastronómicos, porque ahí ya damos la vuelta al reconocimiento de lo que significan y la revalorización de estas recetas, algunas recetas ancestrales, otras también tropicalizadas ya en el tiempo, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo entendemos y lo que significa ese proceso en la lógica de construcción de una imagen al momento de que se revaloriza este aspecto gastronómico del pueblo nicaragüense? En este aspecto hay que decir que el gobierno de Reconciliación Nacional, el GRUN, ha sido vital. Sin este gobierno, este es un buen gobierno, un gobierno del pueblo. Este gobierno ha incentivado esas creaciones, esos renacimientos, porque había muchas recetas que no tenían valor, ahora sí, pero eso ha sido un impulso que ha dado el gobierno. Las ferias, eso es indudable, la misma feria que queda por el Memorial Sandino, okay, claro. Ahí la gran feria, eso es nuevo, y realmente ahí, mira, cada fin de semana, hasta unas recetas nuevas, yo me he encontrado recetas nuevas y antiguas. Ahí me encontré muchas antiguas que tenían que ver con el maíz. Y las rescaté y las apunté y están en el libro. El trabajo que ha hecho la población asumiendo como suyo su herencia, la herencia de sus padres, de sus abuelos, la herencia culinaria, la gastronomía popular, desde el pueblo más chiquito, pueblos, municipios, comarcas, ciudades, y ahora sacándolas a luz en esta feria y en el rescate. Eso también es un acto patriótico. Nosotros tenemos mucha comida. No hay necesidades ni siquiera de las comidas extranjeras. Aquí tenés comida y unas combinaciones sabrosísimas. Toda la clase de sopa, Marcia, que hay aquí. Mira, Marcia, te vas a dar gusto. Desde las comidas del Caribe. Claro. El rondón, por ejemplo, es una. La sopa, yo he probado, por ejemplo, en Laguna de Perla. El rondón y también el arroz con camarones. Nada tienes que envidiar a la comida china, pues siendo la comida china mundial. Pero claro, aquí tenés una comida también de ese carácter. Y la... Bueno, estamos hablando de comida. Tenés claro, las bebidas, que ahora la gaseosa casi las ha sustituido. Antes llegabas a un pueblo, la costumbre muy nica es cuando llegas a un pueblo a visitar a un amigo, una amiga, te sale con una gaseosa ahora, ya no te sale con un tite, con una chicha. Es una costumbre, se ha ido perdiendo. Como se perdió también el chocolate y lo sustituyó el café. Te ofrecen café. Antes era chocolate. Pero mi abuela era. Y ahí quisiera consultarle sobre dos aspectos que van enlazados a esa realidad que usted ha descrito. Es la accesibilidad a los productos para hacerlo. Ahí le consulto. El Ministerio de la Economía y Familia tienen trabajando dos líneas específicas, una sobre el recultivo de cacao y cultivo de cacao. Dentro de esa dinámica vimos cómo durante 16 años prácticamente la producción de cacao quedó reducida a una mera simbología. Casi nula, por no decir así. Y ahora vemos precisamente cómo esto está potenciando el mercado interno.
Al haber más fábricas, al haber más producción, hay más disponibilidad del grano en el mercado. Igual pasa con el maíz, igual pasa con el frijol. Recientemente, pues ya el sistema de producción, consumo y comercio ha anunciado una cosecha histórica de frijol, por ejemplo. ¿Cuán importante es ese aumento de la producción para que esté disponible para el consumo nacional y a partir de eso ir construyendo las variadas recetas que ya contamos, enmarcando el contexto de la gastronomía? Fíjate que eso le da pie a abrir nuevos negocios. Hace poco dijiste de los emprendimientos. Sí. Y esto viene a abrir nuevos negocios, nuevas oportunidades. Hay gente que por generación de generaciones han sido cocineros y han tenido comedores chiquitos y grandes. Y con nombres a veces bonitos. Yo conocí una señora en Corinto que tenía un restaurante, El Tiburón Herido. Y dice, porque le habían llevado un tiburón herido en Corinto, porque ahí pescan. Habían pescado un tiburón y le dio la idea, hizo un restaurante. Ese restaurante duró muchos años. Lo pasó a la hija y a los hijos. En comida, estamos hablando de comida de mar, porque también es otra. Ahí en Corinto te puedo decir, y en Chinandega, la comida, la que me gusta a mí es el huevo relleno de punche. Y el dulce se llama toncuá en Chinandega. No hay aquí en Managua. Eso okay. Es. Yo me imagino que así como están cultivando el cacao, que es algo importantísimo, el cacao, nuestra moneda vegetal y un sabroso fresco, se puede. Bueno, el cacao no solo hacen fresco. Acordate en Rivas, en San Jorge. Ahí era el centro del cacao. Fíjate que ahí todavía la familia Argüello hace la mazorca de cacao, que era de los caciques, patrimonio de los caciques. La mazorca de cacao es una cajeta en forma de hoja. Bueno, le dan varias formas. También del fruto del cacao. Okay. Y te la venden. Yo de vez en cuando. A base de cacao. A base de cacao. Eso hay que probarlo, hay que buscarla. Y con este emprendimiento, el cultivo, esto viene a rescatar del olvido muchas recetas y la cultura del cacao. El cacao ha sido importantísimo. El cacao aquí en Nicaragua se ha cultivado, se ha conocido. Y como dice usted, en los 16 años, 17 años de gobierno neoliberal, aquí no estuvo bien ver el cacao. Muchas veces la identidad estaba lesionada. Aquí no había ningún apoyo. Eso yo soy testigo de eso, pero yo sufrí ese aspecto. Y le hago esta consulta porque a veces no solo es la promoción, sino la disponibilidad para la fabricación de los alimentos. Tan importante dentro del rescate. Entender lo que significan patria, fiestas patrias y en un contexto bicentenario, 200 años de vida republicana, podríamos entender, pero también con sí. Altos y bajos y momentos muy especiales. ¿Cómo sí. Entendemos esa... proceso de construcción? Fíjate que eso es una pregunta que más que pregunta es un tema. Es un tema larguísimo. Nosotros, ahí está precisamente en pantalla, don Wilmore. Fíjate que nosotros nacemos en abril de 1938, ya como en Nicaragua. En 1838, después de la Federación Centroamericana, porque la independencia de España, Centroamérica, se da el 15 de septiembre de 1821, pero quedamos juntos, quedamos unidos. Así es. Y no se podían separar. Teníamos un mal como de patria, pues, estar siempre junto a la gran madre patria, entre comillas. Y entonces Centroamérica se unió al Imperio de Iturbide en México. En México. Eso duró poco. Luego, cuando asesinan a Iturbide, seguimos juntos. Entonces se conformó la Federación Centroamericana. Y ahí surgieron grandes unionistas, entre ellos, pues, usted sabe, Francisco Morazán. Después que termina la Federación por contradicción y a división, es que salimos adelante en abril de 1838 como Nicaragua. Y desde entonces ya se viene solidificando, perfilando nuestra identidad, nuestras costumbres se van afianzando, nuestro amor a la patria. Pero la verdad que, como usted dijo hace ratito, con sus dificultades. Acuérdese que vino la guerra nacional. Okay. La guerra nacional, eso nos vino a diezmar. Conservadores contra liberales, liberales contra conservadores, legitimistas contra democráticos, democráticos contra legitimistas, León contra Granada, Granada contra León.
trajeron a un, bueno, fue un contrato todo turbio. Y los liberales de León trajeron a Byron Cole. Byron Cole trajo al mercenario filibustero de William Walker. Y aquí peligró, porque Walker se hace presidente y declara el esclavismo. La esclavitud nuevamente, ¿qué es eso? Hasta que el 12 de septiembre de 1856, los liberales conservadores se unen, hacen un contrato, los gobiernos, los dos partidos, y borran todo lo que pasó. Se unen. Ahí comenzó, después otro tipo de guerra. Surge la gran figura del general, bueno, coronel en ese entonces, José Dolores Estrada. Y José Dolores, con 130 hombres, se enfrenta a más de 300 filibusteros, los derrota. Hay actos heroicos ahí de perseguirlo a esta gente, lo matan, lo cuelgan. Nicaragua no solo se salvó, sino que Centroamérica, Marcia. Y nuestro país comenzó a surgir de la ceniza. Ahora está en su mejor época. El bicentenario tiene que ser, para mí, una de las actividades más grandes que se haga en Nicaragua en su historia. Son 200 años. Hay un plan único. ¿Sí? Que yo te puedo hablar unas cuantas de uno. Claro, claro. ¿Quieres que te diga alguna cosa? Vamos a hacer una pausa, compañero Wilmore, porque el tiempo va, como bien lo ha dicho usted, deprisa. Hacemos una breve pausa. Breve pausa. Nosotros ya volvemos. Hoy conversamos y conocemos precisamente cómo se da el fortalecimiento de la identidad nacional a través de los festejos patrios. Oiga bien, bicentenarios. Breve pausa y ya volvemos.
Bueno, se llama. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Nuestra conversación amena con el compañero Wilmer López, historiador cultural nicaragüense, y a partir de sus explicaciones, pues vamos entendiendo lo que significa el fortalecimiento de la identidad nacional a través de los festejos bicentenarios patrios. Compañero Wilmer, entender el ciclo de trabajo y lo que va a implicar a nivel de organización entre todas las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, si nos puede detallar, por favor. Buena pregunta. Hay un plan de orgullo patrio y aquí están todas las instituciones, los gobiernos locales también, el Instituto Nicaragüense de Cultura, el Ministerio de Educación, la Juventud Sandinista. Fíjate que el 12 de septiembre, voy a hacer énfasis en eso, van a haber unos concursos antes, concursos departamentales, municipales, y después una gala nacional. Presentación de trajes típicos, baile representativo por departamento, lo más destacado, sí, sí, van a participar. Y entonces, después que se hagan estos concursos, el 12 de septiembre, en el Teatro Nacional Rubén Darío, es la gala nacional. Eso hay que grabarlo, a ver si puede ir el canal. Una presentación, después va a haber de en 360 grados de la Hacienda San Jacinto, una visita virtual. Esto lo va a hacer la juventud y con la Juventud Sandinista con el Instituto Nicaragüense de Cultura. Visita virtual, 360 grados, sitio histórico, Hacienda San Jacinto, en conjunto con la Red de Jóvenes Comunicadores. La jornada, pues, de embellecimiento, colocación de bandera, la siembra de árboles de madroño. Y hay una elección que va a ser, para mí creo que es nueva, elección de reina musa de la patria. ¿Vos has oído la musa ariana? Claro. Ahora, musa de la patria, con estudiantes de primaria y secundaria en los centros educativos. Aquí está el Ministerio de Educación. Esto es hasta el 15 de septiembre. Ahorita empieza hoy hasta el 15 de septiembre. Presentaciones culturales, artísticas, estudiantes, bandas rítmicas, danza folclórica, declamación, poemas, cantos dedicados a la patria. El Ministerio de Educación responsable, el Canal 6 lo va a transmitir, parte, otro lo va a grabar, la Alcaldía de Managua, el Movimiento Cultural de Rugama también. Hay un certamen que se está impulsando, es Canción a la Patria. Hay una canción a la patria que para mí es única, Nicaragua Mía, de Tino López Guerra, con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó, que es conocida a nivel mundial, nacional y a nivel internacional. Claro. Pues ahora, un certamen, Canción a la Patria, con la presentación de composiciones inéditas, de parte de estudiantes, pues. Artistas, sí. Abierto. Y se va a presentar en el Teatro Nacional Rubén Darío. Responsable del MINER, Teatro Nacional Rubén Darío, Juventud Sandinista. Se está trabajando un catálogo escolar forestal con el título Vida, Armonía y Esperanza para la Humanidad. ¿En reconocimiento a qué? A los árboles, especies, jardines. Fíjate que ayer estuve grabando, me costó grabar, pero grabé el Templo de la Música que está en el Parque Central. Ahora hay que pedir permiso a la alcaldía, ya no es a la policía, entonces se me armó un rollo hasta que ya me dieron el permiso. Ahí están unos árboles centenarios, hombre, interesantísimo. Los árboles que están allí, sí, es un jardín prácticamente. Sí, claro. Y con un templo de la música con elementos art déco. Parecen chinos, si te fijas. Hay un zapato chino y un dragón chino alrededor de la fuente. Es interesante, hay que estudiarlo bien. Antes se daban ahí conciertos, ojalá que vuelvan los conciertos de la Orquesta Nacional. Al aire libre. Sí, eso fue fundado en 1939. El escultor fue Ernesto Brown y el arquitecto Víctor Zapater. Y muy interesante, es parte de Managua, vital, claro. El templo de la música. Entonces ahora se va a hacer un inventario. Vida, armonía y esperanza para la humanidad en reconocimiento al inventario de árboles y especies existentes en cada escuela, verde, jardín, así como te digo yo, okay. de todo Nicaragua. Un certamen de muralismo para incentivar la creatividad de los estudiantes, sobre todo. Exposiciones de trajes del folclore nicaragüense en casas de cultura. Y se está pensando en una pasarela del traje folclórico. Eso lo va a organizar el Instituto Nicaragüense de Cultura. ¿Qué te parece? Okay. Eso, hay gente que no sabe cuál es el traje de huaco. Sí, sí, sí. Sí, el traje de huaco. O tal vez de Matagalpa. ¿Y cómo nacen estas identidades a partir de estas realidades? ¿De dónde nace la cuestión de los trajes típicos?
Fíjate que ¿cómo se da? Porque entendemos que es parte de la historia. En un momento determinado nuestro pueblo vestía de esa manera, o por lo menos más o menos esbozaba ese tipo de vestimenta. Fíjate que en 1874, en el escritorio de Juan Elijo de la Rocha, encontraron dos versiones del huehuense. Jesús de la Rocha, su hermano, y se las vendió a Carl Beren en el Hotel Azcárate, que todavía están las ruinas en Masaya. Ahí el huehuense fue entregado. El recopilador prácticamente es Juan Eligio de la Rocha, un lingüista granadino viviendo en Masaya. Y se la dieron a este hombre, que era un recopilador de toda esta arte. Se la dio él a su vez a Garrison Brinton, y Brinton la publicó en 1883. En ese ensayo ya habla de los bailes. Ya habla de los bailes. Y entre ellos, el baile de inditas. El baile de inditas de Masaya. Ya lo menciona como lleno de armonía. Y menciona otro baile. Pero es interesante que ya viene un traje desde ese entonces, inspirado en las jornadas cotidianas. Así es. En la jornada. Ahora, yo pienso que los bailes más hermosos que tiene Nicaragua están entre Masaya y Diriamba. ¿Usted ha visto el torhuaco? Que bailan con... tiene un sombrero de pluma. Lindísimo. Y serpentean. A veces ha habido, pues, algunos historiadores folcloristas que hacen un baile dedicado a Quetzalcóatl. Porque serpentean al bailar. La resistencia indígena ahí, precisamente. La resistencia indígena. Y llevan unos chichiles, que puede ser el cascabel. Allí. Y después la música es indígena. Pito y tambor. Nada más. Fíjate que ese baile, el torhuaco, para mí, debe declararlo la UNESCO con una iniciativa del Instituto Nicaragüense de Cultura, Patrimonio Oral Intangible, así como el huehuense. Y está completo. Está inalterable. Es la resistencia indígena. Ahí está. Y ahí le consulto a partir de, aprovechando el tema, Eduardo Galeano nos regala a Centroamérica unos capítulos muy importantes en el libro de los abrazos. Él dice, bueno, pues que en Centroamérica lo vemos, el reconocimiento a los trajes bastante folclóricos del quehacer cotidiano del indígena relegado de los ciclos de poder, dice, contrastando en la realidad burguesa, que quiere ver de espaldas siempre a su tierra y de frente siempre hacia otro horizonte. ¿Cómo entendemos esa realidad a partir de eso que nos regala? Es que Eduardo Galeano, yo lo conocí, lo entrevisté varias veces. Okay. Aquí venía en la década del 80. Y en el libro Los Abrazos, ¿sí?, hay un artículo dedicado a Mario Montenegro. Okay. Se llama El Arte de la Risa. Sí, sí. Yo lo tengo. Nicaragüense, Mario. Sí, sí. Y ahí sale y habla de Mario, cómo hace reír. Y, interesante. En la biografía que estoy trabajando de Mario Montenegro van las palabras de Galeano. A propósito de Eduardo Galeano. Sí, sí. Es que Galeano reconoce el valor de América. Acordate que él hizo Las Venas Abiertas de América Latina. Claro, claro. Y ese es un reconocimiento. Eso es cierto lo que dice. Nuestros trajes son lindos, pero a lo mejor como lo miran, que era de un aborigen. Claro. Con raíz, tal vez para ellos que no era de valor, la burguesía, sin valor, dice él. Entonces la burguesía tenía su propio traje descampanante, con influencia europea, pero aquí tenemos nuestros propios trajes lindísimos. Vaya a ver los bailes de negra de Masaya. Los bailes de negra son una belleza. Vaya a verlo en el mes entre octubre y noviembre. En noviembre es que salen, ¿verdad? Pero octubre ya comienzan a hacer los ensayos. Los trajes de fantasía que salen en Masaya. El traje, por ejemplo, lujoso, que ya no lo veo, de la mamá Ramona, ahora lo sustituyó el viejo y la vieja. Okay. Es el que más se baila. Sí, sí. Las húngaras, un traje precioso, la húngara. Y después de eso tenemos algunos bailes, Marcia, que son eminentemente de raíz indígena. El baile del toro leonés. Eso, el baile del toro leonés, usted va a ver ahí plumas. Todo lo que va a haber ahí, más indígena que español. Y el mismo toro, porque el toro era una deidad de los Tiaba. El mismo toro, eso se da el 30 de septiembre y el 29 de septiembre. Usted lo va a ver ahí, entre Sutiaba, la Catedral de León y la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba. Ahí lo vas a ver, los toros. Hay que verlo y leerlo. Las viejas nalgonas de Bluefield, el 30 de septiembre. Va a haber una fusión. África con Masaya. Es una cosa que hay que verla y valorarla. Y tienen mucho amor patrio. Es el rescate. Nosotros estamos repletos de todo esto. Y hasta ahora, como usted dice, se está revalorizando y dando a conocer.
que es precisamente vernos con el sentido de identidad y no con el sentido de peyorativos, ¿no? Eso toca para otra peyorativo. Clase. Sí, sí. Y despectivo también. Sí. Tenemos que hacer una pausa, compañero Wilmer, pero al volver quisiera que continuáramos hablando del ciclo de trabajo que nos van a continuar acompañando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque además no son solamente para el mes de septiembre. Empiezan ahora mismo, pero también en el 21. Terminan en el 21. Realmente mucho que festejar, pero también entender que algunos países de la región también están en este marco de festejo. Obviamente, Nicaragua liderando a partir de esa riquísima encuentro de cultura y reconocimiento de esa identidad. Otros países, uno ve el contraste realmente bastante, usted ha utilizado una palabra en otras ocasiones, bastante con vientos europeos, con vientos distintamente de las tierras americanas. Hacemos una breve pausa y al volver desentrañaremos este aspecto de identidad nacional que nos hace únicos en la región. Breve pausa y ya volvemos. Embarca todo. La gastronomía embarca desde los vinos, los rones. Entonces creo que en Matagalpa podríamos comenzar con el café. Han estado en los campeonatos mundiales de barismo, han ganado muchísimas tazas de la excelencia, la taza de oro. También está presente ahí, por ejemplo, la guirila. En Matagalpa llegas a Cébaco y creo que están las mejores guirilas del país. Cultura del lácteo muy avanzada adentro de este río. Ejemplo, tenemos la fabricación de quesos madurados en la garnacha, que son excelentes, son quesos que son las mejores técnicas suizas o francesas producidos en una pequeña montaña en este río. Después de eso, entrando a este río, hay un pequeño café donde vas a tener yogures de la mejor calidad. Pero también tenemos platos que vamos a ir a la cuestión de que es la cultura del maíz. Esteli produce montuca, que es un plato bastante distintivo de Esteli. La montuca es tan respetada que prácticamente solo se produce dentro de Pueblo Nuevo. Si vos querés una buena montuca, tiene que ser de Pueblo Nuevo. Realmente la roquilla somoteña es un plato bastante interesante que cuenta una historia muy, muy bonita, muy hermosa, y es un plato que nace después de la
de la conquista española dentro de Nicaragua, porque en Nicaragua las tribus nicaragüenses no solían tener plato al horno. Los hornos fue algo que ya fue un aporte europeo, el balance perfecto de nuestros dos lados de la historia. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Compañero Wilmore, entender los procesos de trabajo, pero también la articulación del pueblo. Y ahí le hago dos consultas importantes. Porque si bien es cierto, hemos visto cómo se ha tratado de establecer en los demás países de la región una identidad más o menos similar a los nortes imperiales o más o menos similar a los antiguos vientos imperiales europeos. Y bastante alejada de esa realidad indígena, de esa realidad negra, de esa realidad mestiza. Pero en Nicaragua el contraste es claro, y uno al hacer el mapa y al ubicar desde los vestidos, desde la gastronomía, desde los símbolos identitarios patrios, las artesanías también, las artesanías, etcétera, el arte, la música, uno encuentra en principio un contraste con los demás países de la región, porque hay una clara incidencia de la cultura indígena, la cultura negra, la cultura mestiza dentro de los símbolos identitarios nacionales. ¿Por qué ocurre esto en nuestro país? Y bueno, lo vemos ahora. En la primera etapa de la revolución se dio un rescate importantísimo porque fue un encuentro, podría decir yo, entre el pueblo y la realidad institucional. Y lo vemos ahora nuevamente a partir del año 2007. ¿Cómo entendemos esta dinámica? Es el poder que el pueblo tiene ahora, que tiene voz, razonamiento, fuerza, que se la ha dado el gobierno. Porque estas voces estaban perdida. La misma artesanía nicaragüense que habla por sí sola, la creatividad. Ahora usted ve hasta diseños nuevos con la artesanía. Yo conocí unas artesanas en Loma Panda, San Lucas, que hacen muñecas de gonzada. Ahora hacen, además de las muñecas de gonzada de barro, otros diseños, hacen ángeles. Lindo. Eso significa la fuerza que les ha dado y el vigor este gobierno. En Camuapa, las artesanas siguen haciendo el sombrero de jipijapa. Lindo. Eso es precioso también. Y en el rescate se destaca ahora la madera de rosa de Orinoco. Y ahora no solo hay un artesano que era Julio López. Sí, sí. Hay muchos otros que hacen esta artesanía linda. Y una muestra, usted la puede ver en el Palacio Nacional de la Cultura, en la Sala del Caribe. La muestra de la artesanía, como dice usted, negra. En este caso, garífuna. Claro, claro. Que está en esa sala. Digo negra en alusión al afrodescendiente. Así es. Eso es. Ahora, creemos que por todos los costados de Nicaragua se da esto. Con la comida, la música. Hace poco hablábamos del norte y del sur de la región autónoma del Caribe Sur y región autónoma Caribe Norte. Ahí existe belleza en cultura, música. Los miquitos tienen unas danzas preciosas, muchas de ellas rituales. También encontrar danza de punta en Orinoco. Fíjate que van a venir el ballet de jóvenes de Orinoco.
van a venir porque van a haber presentaciones de todos los conjuntos, el Texanahual, el Quexanahual, el Ballet Folclórico Nicaragüense, el Tepenahual, el Masehual, todos, poco a poco van a irse presentando en todo el mes de septiembre. Eso va a ser una belleza y muchos van a ser presentaciones virtuales que las vamos a ver todos. Esto va a estar enmarcado en este plan Orgullo Patrio, plan único que tenemos para la celebración del dentro del marco del Bicentenario. Yo estoy contentísimo porque, como dijo usted hace rato, en la década del 80 y ahorita es que hubo una explosión cultural, un encuentro con las raíces de nuestro pueblo. Sí, sí. Y no es demagogia, nada de palabrerío, es acción. Ahí lo vemos, el pueblo volcado en su fiesta. Es acción. Lo vemos al pueblo volcado en su fiesta, lo vemos a nuestro pueblo volcado en reconocernos. Compañero Wilmer, pues el tiempo nos apremia. Yo le dije a usted. El tiempo no nos da para más. Aquí solamente conocer su mensaje a partir de... Tal vez en una segunda parte, me invita. Creo que sí, el tiempo no nos da para más por ahora, pero muy amplio, ¿no? Su explicación y muy detallada. A partir de esto le consulto y bueno. Te recomiendo a la compañera Miriam Raude, del Ministerio de Educación. Claro que sí. Te recomiendo a Luis Morales también, para ver si hablas con ellos sobre este plan. Están programados ya para acompañarnos sobre el tema. En pantalla, antes de irnos, nos regalan esas hermosas fotos, sus comentarios al respecto y parte de la celebración de patria, ¿no? Sí, esta es una, ya son las, si no me equivoco, son parte de las muchachas de Matagalpa que están, de las musas de la patria, de las participantes. Aquí usted tiene que valorar lo que saben un poco sobre la patria, preguntas que tienen que ver con la cultura de su municipio, de su departamento, y el traje, mira, el traje todos son parecidos, pues la bandera de Nicaragua, los colores, y aquí yo creo que esta es la ganadora. Una lástima que no tenemos el nombre, porque hay que felicitar. Estas son muchachas del norte, bellísimas, usted sabe que el norte es famoso, sí. Y creo yo que esto es patriótico, una labor patriótica. Esto hay que repetirlo, hacerlo y multiplicarlo. Así como usted en esta entrevista que hace, que me hace sentir contento y platicar. Sí. Muy agradecido, ¿no? Sí. Honor que nos da. Compañero Wilmer, su mensaje para nuestro pueblo a partir de esta identidad nacional fortalecida, rescatada. Desfiles patrios ahí, precisamente. Muchísimas gracias al equipo de producción. Espectaculares imágenes de la realidad que vive nuestro pueblo. Esto es lo que está viviendo nuestro pueblo. Debemos de consolidar nuestra patria a través de la identidad. Hay que consolidarla. Hay que fortalecer lo que somos nosotros. Es el fin de semana en Matagalpa. Ah, ahorita entonces. Esto fue ahorita. Entonces fue. Esa es la realidad. Sí. Por eso es mi pregunta a partir de esa. Pues yo pensaba que tenías archivo. Entonces, no, eso es el fin de semana, sábado. Fíjate, pues los felicitamos doblemente. Porque están ahorita dentro de la jornada y esto está precioso, preciosísimo. Usted sabe que ahora van a hacerse algunos desfiles también alrededor del colegio. Y otra cosa, si te fijas, muchas de estas muchachas que van allí llevan su ritmo, a ver, alegre. Ya no son las marchas marciales. Mira aquí, alegre. Es que antes, y antes se llamaban bandas de guerra, ahora bandas rítmicas. Esa visión siempre, ¿no? Tan del norte y tan belicosa. Mire, pues felicitaciones. Sigamos fortaleciendo nuestra identidad, sigamos celebrando nuestras fiestas patrias. Esa es la ya empezamos, ¿no? ya empezamos. Pueblo, de verdad. Por eso es la cuestión de la concentración que hacen ahí, las medidas de prevención, algunos muchachos. Algunos muchachos van con su, claro, sí, claro. Con su mascarilla. Pero siempre la fiesta, y es que usted va, vayan si quieren, y quienes han estado en Costa Rica, quienes han estado en otros países de la región, no es masivo, no es un encuentro festivo de la familia, es decir, las fiestas patrias en Nicaragua es realmente una cuestión de acontecimiento nacional, pero desde el pueblo, nace desde la comunidad nacional. Es decir, no es una cuestión institucional meramente. Y se sienten orgullosos los padres de familia cuando llevan a sus hijos a estos desfiles. Un reconocimiento también a los padres y las madres de familia, ¿no? Compañero Wilmer, pues muchísimas gracias por su tiempo, ¿no? Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ma. Claro que sí, siempre una grata conversación, una grata compañía. Muchísimas gracias por su tiempo. Y usted que está en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí está precisamente una conversación, Nicaragua festejando
fiestas patrias bicentenarias. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su fiel compañía. Le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcy. Les esperamos en una nueva edición.